Mireme, definitivamente, chico. Yo no voy a seguir aspirando con esta aspiradora. Ya me está saliendo joroba por culpa aspiradora. Esta aspiradora ya ni siquiera aspira los pelos del gato, chico. Tenéis que comprar aspiradora nueva. Sí, está bien, estaba ahí. Ya la joroba esa la tenía tú de nacimiento, que parece un macarón. Tú tenías ahí atrás. Y te voy a decir una cosa. Esa aspiradora lo que tiene son 45 años desde que la compraron cuando venía el señor. Voy a tocar timbre. Mi abuelo lo botó de aquí porque tocaba espernas, tocaba también por detrás. Y lo botó de aquí, de ahí para fuera. ¡Esa se queda ahí! Mira, Emilio, tú tienes que entender que necesitamos una aspiradora más moderna. Hay aspiradoras turbo que aspiran el agua, silenciosas. No, señora, silenciosa, no, ese no es el ruido que tiene esa aspiradora. Esa aspiradora más bien es música para mis oídos. Esa aspiradora la pasaba mi mamá aquí y mi abuela me sacaba la aspiradora y aspiraba todos los pelos y lo dejaba afuera. Y entonces llegaba mi abuelo y como no le había dicho cómo traba la basura, le metía los pelos para adentro otra vez. Y entonces aspiraba ahí y se ponían a ver las tardes cómo hacía ruido de la aspiradora y cantaba las canciones portuguesas más bellas del mundo. Qué bonita vecindad, la vecindad de Chava. Señores, esas eran las cosas más bellas. Ney, yo me niego a aspirar con esta antigüedad. Ah, sí, te vas a negar con la antigüedad. Pues con esas que tú vas a aspirar, si no, se va. Vámonos. Me voy, retrógrado. Ney. ¿Sabes una cosa, Meli? Pensándolo bien, chico. Nosotros en esta casa tenemos mucama. ¡Que le saque el polvo, Rosita! Mira. Primera vez que todo está de acuerdo con la vieja esta, ¿sí? Está bien que Rosita me saque el polvo, ¿sí? Es verdad, Rosita trabaja aquí y tiene que hacer su trabajo. Claro, chico, yo no tengo por qué estar tragando pelo. Yo no tengo por qué estar aspirando. La mucama en esta casa. ¡Que le saque los pelos del gato, Rosita! Es verdad. Rosita todo el tiempo tiene pintadita las uñas, tiene que hacer su trabajo, es verdad. Rosita tiene que pasar aspiradora aquí. Claro, sí. Es más, mujer, mire, tú sabes lo que soy yo. Tú sabes lo que soy yo. ¿Qué? ¡Un retrógrado! ¡Retrógrado! Eso es lo que soy yo por no comprender el alma de una mujer sacrificada como usted. Tome, aquí tienen dinero, mira. Aquí tienen dinero, vaya para allá, porque portugués no es pobre, tiene mucho dinero. Y usted va para allá, va para que la comadre va a la tasca, come, se ve una película, va para el cine, va a cenar y todo eso, ¿no? Emilio, me diste real. Emilio, te voy a decir una cosa, Emilio, mire, yo te conozco a ti hasta desnudo, pero a Cateo te la conocí hasta hoy. Ay, Emilio, me tenéis contentica, es que me provoca hasta darte un beso, Emilio. No, tú sabes que la Luis me da alergia a los bigotes, los besitos. Sí, es más, toma más. Ay, Emilio, toma, mujer, toma más dinero. Ve la película unas 4 veces para que me la cuentes bien, ¿oíste? Sí, vete para la, hay una trasnocho ahí que sale a las 2 de la mañana y después te va a pacarte a pie, ¿oíste? Ay, Emilio, dale. Ay, Emilio, y yo que pensaba que tú eras un retrógrado. Ay, Emilio, sí. Rosita! Rosita linda! Mande, don Emilio. Hola, Rosita. Ay, se cayó todo, está desordenado. ¿Y este cepillo? Ay, Rosita, qué linda está hoy. Está tan bonita, está tan arregladita, tan una cosita preciosa. Hasta hoy le compuse hasta una canción, Rosita. Sí, esa que para dice, mí. Para ti, Rosita, esa que dice. Eso me lo dieron unos muchachos amigos míos que van para la basta, chino, Nacho. Esa que dice, junto a mí, tú verás, tú te vienes para acá, te sientes que ir, pues te caes, tú me dices, papá. Sí, Rosita bonita, mi niña chiquita. Rosita bonita, arregla, ya está buena, Rosita. Va a ver otra vuelta y que así, ¡ay, Rosita!
Ay, medio. Mire, Joseita, tú me puedes hacer un favor. Tú sabes que yo estoy un poco alérgico. Ajá. Me da esa alergia que empieza a estornudar. ¿Viste que tengo así? Sí, sí. Mira, tú me puedes pasar la aspiradora por allá, un jateico, que la vagabunda de la mujer mía no le gusta hacer esas cosas, que ella las tiene que hacer, porque yo le digo que usted se le va a echar a perder sus uñitas. A mi favor, Joseita, aspira ahí. Claro, don Emilio. Ay, pero a esta aspiradora se le rompió el tubo. ¿Quiere que le arregle el tubo, don Emilio? No, no, más tarde arregle el tubo. Eso, por ejemplo, eso, Joseita, para allá. Aspire ahí, así, el tubo. Ay, mi Dios, ahora para acá el ojo de pie, el sótano ahí atrás, mire. Ay, mire que yo dejé por ahí unos cambures. Todo el polvo y la pelusa, don Emilio. Sí, no, por ahí hay pelucitas. Ahora por aquí, mire, ven para acá. Joseita, aquí la pelucita de aquí. Aquí hay bastante pelusa. Ay, mi Dios. Ay, Dios mío, cómo se mete el sucio en esta casa. Ay, aquí como que no viene nada. Ay, mire, como que pasa una pelea de gato aquí. Qué pelucero, ay, Dios mío. Ay, más para acá. No, ahora ya, Joseita, en el picó ahí. Busca para el picó por allá. Ah, por allá, Joseita. Ay, así, así. Achí, 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 es que me gusta a mí. Mira, Joseita, ahora ven para acá. Pon aquí, 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 Joseita, aquí, aquí. Así vamos a hacer deporte aquí. Uno, dos. No veo la pelusa, don Emilio, puro pelo de gato. No, por ahí hay bastante, meto para acá. Aquí hay uno, mire, ahí hay uno con una pulga, mire, uno se está moviendo. Mire, ¿cómo se mueve la pelusa? Ay, Dios mío. Ay, señora, a mí me va a dar una cosa aquí. Ay, hay un hilo también, Joseita. Tiene hilo, sí. La pelucita, por aquí ahora, Joseita. Vente para acá, vente para acá. Ve, Joseita, que se está ensuciando. La pelusa, saca la pelusa. Ay, Joseita. No veo la pelusa, don Emilio. ¿Usted ha visto la pelusa? ¿La ha visto? Sí, he visto la pelusa. He visto la permanente. He visto los rizos, hasta el afro, guaca, guaca.